Hola, soy Jonathan Londoño de la Banda Sinfónica de Pereira. Estos ejercicios nos sirven para tener más capacidad pulmonar, más resistencia. La respiración debe ser diafragmática, enfocada en el movimiento del estómago, más no en los hombros. Es muy común en los niños que apenas están iniciando. Es decir, el movimiento y la respiración debe ser baja, más no alta. Para tomar el aire se debe hacer una pronunciación de dos vocales que son la O o la A. Son las vocales abiertas que nos ayudan a tener una mejor toma de aire, una mejor cantidad de aire. Y también nos aseguramos de no hacer fricción, ruidos externos o sonidos parásitos. Si nos acostamos en una cama boca arriba, nos daremos cuenta que al tomar aire, lo único que se mueve es el abdomen. Y es de esta manera que se debe tocar el clarinete. De una manera siempre muy normal. Los ejercicios que vamos a tomar, que vamos a hacer es tomar el aire en 2, retenemos en 4 y botamos en 8. O sea, botamos en 8. Durante 10 minutos, si se puede, todos los días. Hasta la próxima.